Esto debemos recordar que se origina por allá por el 2018, cuando el gobierno provincial, con la gobernadora Rosana Bertone, suscriben con el Reino de Noruega un convenio para comenzar los estudios de factibilidad, precisamente para instalar esas granjas gigantes para criar salmones en el canal Vigri. Nosotros tenemos este gran recurso, que es nuestro recurso paisajístico, este gran recurso que tenemos en el canal Vigle y en toda la costa de nuestra Tierra del Fuego, que es realmente lo que debemos preservar. Presentamos uno nuevo, y este nuevo ya con las mejoras, con los aportes, incluía los aportes que habían hecho distintos actores que habían participado en la Comisión 3. Actores pertenecientes al mundo de la producción, actores que pertenecen al Centro de Investigaciones Austral, el CADIC, y otros referentes sociales que sin lugar a dudas mejoraron el proyecto original y que en definitiva terminó siendo sancionado como ley. De acá, después de la sanción de esta ley, creo que nos vamos a ir con el mensaje de que si trabajamos de manera conjunta, sin caer en los extremos, si trabajamos de manera conjunta con distintos referentes ambientalistas, con distintos referentes sociales, si trabajamos de manera conjunta ellos y nosotros, que somos representantes institucionales, y a eso le ponemos cabeza, inteligencia, le ponemos huevo, diría yo, le ponemos corazón y mucha pasión, seguramente los resultados van a ser los que tenemos en el día de la fecha. Muchas gracias. En particular, el día que se sancionó la ley fue muy emocionante. Yo participé siendo legisladora provincial en el periodo anterior de todo lo que fueron los antecedentes, ¿no?, sobre esta situación y cómo llegamos a que nuestra provincia prohibiera esta producción a gran escala. Siempre hablamos de gran escala, porque así como tuvo muchísima aceptación, no solo en nuestro país, sino en el exterior, como bien lo decías, tuvimos también quienes la han criticado y la siguen criticando. Uno respeta, por supuesto, todas las posturas. Establece, por un lado, la prohibición absoluta del cultivo y la producción de salmones en las aguas de la Tierra del Fuego, ya sean marítimas o lacustres, pero a la vez en forma simultánea reglamenta la explotación y el cultivo de la producción de salmónidos en tierra. Es decir, es una ley que tiene dos miradas. Por un lado prohíbe y por otro lado reglamenta. Y esa reglamentación tiene que ver con la existencia, el reconocimiento de la existencia del trabajo de productores locales, principalmente en la zona de Almansa, que satisfacen la demanda local en lo que se refiere a la producción de salmónidos, principalmente esas truchas que se venden en muchos restaurantes de la ciudad de Ushuaia. Esta ley marcó un antes y un después, no solamente en la Tierra del Fuego, en nuestro país, sino en el mundo, prohibiendo la producción de salmones a escala industrial en las prístinas aguas del canal Vigle y de la Tierra del Fuego. Representa un mensaje en términos ambientales muy, muy contundente y en términos institucionales, por lo menos del Poder Legislativo de la provincia, muy marcados. Es decir, nosotros con la sanción de esta ley lo que hemos hecho es proteger, anticiparnos a la posibilidad de un daño ambiental que se produce en otras latitudes. Vemos noticias a diario de lo que pasa en la República de Chile con la producción de salmones a grandes escalas.
Para mí es un gran orgullo el haber participado activamente junto con Mónica Urquiza, tanto en los inicios como en la finalización de ese proceso legislativo, porque te vuelvo a insistir, no solamente marcamos un antes y un después en la defensa en términos ambientales para la protección, la preservación de los recursos naturales, de los ecosistemas existentes, y de el patrimonio biológico que tiene la Tierra del Fuego, los fueguinos y los fueguinas en general, sino que a la vez fomentamos una vez más una actividad que nosotros consideramos que es amigable al ambiente, que es la actividad turística, y que en nuestra ciudad, particularmente la ciudad de Ushuaia, produce un derrame económico en distintos sectores sociales y que se ha visto de manera muy clara durante esta pandemia. Nosotros tenemos la responsabilidad cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestros recursos. Siempre encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Porque uno entiende que el desarrollo económico es totalmente necesario, pero también el sostenimiento y el cuidado del medio ambiente. Entonces, encontrar este equilibrio es lo que nos va a facilitar el seguir creciendo.